Esta semana en el Colegio Nacional. Revalorar la diversidad. Historia del español en América, Nueva España. La invención de la imprenta y sus consecuencias en la vida cotidiana americana. El lujo en el arte de la América precolombina. Enfermedades virales emergentes, epidemiología y genómica evolutiva. Del 17 al 21 de mayo, el Colegio Nacional te invita. Esta semana en el Colegio Nacional. Revalorar la diversidad. Historia del español en América, Nueva España. La invención de la imprenta y sus consecuencias en la vida cotidiana americana. El lujo en el arte de la América precolombina. Enfermedades virales emergentes, epidemiología y genómica evolutiva. Del 17 al 21 de mayo, el Colegio Nacional te invita. Por este lado podría cortar una pieza de inmigración.
desde el lado delineado facial. Esta semana en el Colegio Nacional. Revalorar la diversidad. Historia del español en América, Nueva España. La invención de la imprenta y sus consecuencias en la vida cotidiana americana. El lujo en el arte de la América precolombina. Enfermedades virales emergentes, epidemiología y genómica evolutiva. Del 17 al 21 de mayo, el Colegio Nacional te invita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos al Colegio Nacional. El día de hoy, este jueves 20 de mayo de 2021, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de los Palacios a través de nuestras plataformas en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Les enviamos desde aquí un cordial saludo a quienes nos escuchan en la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Damos ahora continuidad al tercer año de nuestro ciclo La Arqueología Hoy, del que hemos disfrutado un total de 23 conferencias sobre la actualidad arqueológica en México y en el mundo. Doy las gracias a los ingenieros Juan Carlos Franco y Valente Aguilar, quienes esta tarde nos apoyan desde los controles. También quiero agradecer al resto del equipo técnico del Colegio Nacional, encabezado brillantemente por Tere Vicencio, Mónica López Velarde y Aide Zavala. Les recuerdo que siguen a la venta el número especial 96 y el número regular 168 de la revista Arqueología Mexicana, producida por Editorial Raíces y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El primero de ellos incluye una selección
de 35 obras maestras del México antiguo, elaborada por el arqueólogo Enrique Vela, en tanto que el segundo trata sobre las comidas rituales de México y Guatemala desde la época prehispánica hasta la actualidad. Fue coordinado por la doctora Elena Maceto de la UNAM. También ya está disponible en formato electrónico el volumen 60 de la revista Estudios de Cultura Náhuatl, publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y cuyas editoras son mis amigas, las doctoras Elodie Dupé y Berenice Alcántara. En esta ocasión incluye tres reveladores artículos escritos por Michel Grolich, Alfredo López Austin y Guillem Olivier. Se lo recomiendo mucho. De igual manera, acaba de aparecer en versión tanto electrónica como impresa el nuevo número de la revista Ancient Mesoamérica, publicado por Cambridge University Press, y cuyas editoras son otras dos brillantes mujeres, Nancy Gonlin y Blanca Maldonado. Incluye en sus páginas una sección especial dedicada a las nuevas investigaciones sobre Tula Chicocotitlán, encabezadas por Robert Cobin y Dan Hillen. También les comento que ya apareció el nuevo número de Latin American Antiquity, revista editado por la Society for American Archaeology. Gracias a la cortesía de Deb Nichols y Jeff Braswell, tendrán ustedes libre acceso al artículo de Andrew Somerville y asociados referente a las nuevas fechas radiocarbónicas de las capas más profundas de la cueva de Cuscatlán en Puebla. Estas dataciones, obtenidas por espectrometría de masas con acelerador, tienen grandísimas implicaciones sobre el poblamiento temprano del actual territorio mexicano. Léanlo, por favor, se lo recomiendo mucho. Cambiando de tema, entre las próximas actividades organizadas por el Colegio Nacional, tendremos el día de mañana una conferencia sobre las enfermedades virales emergentes, coordinada por Antonio Lascano y José Zarucán. El lunes 24 de este mismo mes, Julia Carabias coordinará un interesante encuentro sobre la conservación de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas. Y el martes 25 de mayo, José Ramón Cosío tendrá dos invitados especiales para hablar del asunto, de un asunto que es de grandísima actualidad, el Estado de Derecho y la independencia judicial. En los días subsecuentes tendremos en nuestras plataformas otras actividades organizadas por nuestros colegiados y relacionadas con la cultura oral y escrita en México, la Comuna de París y las implicaciones de la legalización del cannabis. Por favor, consulten ustedes nuestra cartelera. En lo que toca a nuestro ciclo La Arqueología Hoy, les anuncio las dos próximas conferencias. El próximo jueves 24 de junio, yo tendré el gusto de presentarles la conferencia Cómo construir una pirámide, arquitectura e iconografía del Templo Mayor. Hablaré entonces sobre materiales y técnicas constructivas y acerca del programa simbólico del edificio más importante del Imperio Mexica. Y después de las vacaciones, el jueves 26 de agosto, recibiremos al doctor Joaquín Arroyo Cabrales, investigador distinguido de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del INAH y jefe del Laboratorio de Arqueozoología. Él nos hablará sobre un tema interesantísimo y de gran relevancia para quienes vivimos en la Cuenca de México: los mamuts y los humanos, hipótesis y debates actuales sobre su interacción. Como saben, el día de hoy recibimos ni más ni menos que a Joan Pillsbury del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, quien nos presentará en unos instantes la conferencia El lujo en el arte de la América precolombina. Pero antes de darle la bienvenida a la doctora Pillsbury y leer su semblanza, quisiera abordar en unos breves minutos el asunto del oro en la sociedad mexica y específicamente del polémico tejo de oro y de su importancia en el contexto de la conquista. Para ello les leeré segmentos de un artículo que escribí con el doctor José Luis Rubalcaba del Instituto de Física de la UNAM y que fue publicado el año pasado por la revista Arqueología Mexicana.
Espero que les gusten las imágenes que seleccioné para esta presentación. Y sin más, comienzo la lectura. Hace 4 años, escribimos él y yo, en marzo de 1981, una barra metálica de un refulgente color amarillo emergió del subsuelo de la Ciudad de México. Apareció en el lugar en el que menos esperaba, al noroeste de la Alameda Central y hundida a gran profundidad en el fondo de un antiguo canal de Tenochtitlan. Esta pieza de casi 2 kilogramos de oro, hoy lo sabemos, es testigo material de la derrota que sufrieron Hernán Cortés, su ejército y sus aliados indígenas a mediados de 1520. La información arqueológica. Uno de los grandes proyectos sexenales del presidente José López Portillo consistió en la construcción de un complejo arquitectónico que tenía como fin agrupar buena parte de las dependencias del Banco de México en el corazón de nuestra capital. Dicho proyecto, bautizado en aquel entonces como Bansen, fusionó 7 manzanas del centro histórico mediante la demolición sistemática de cuantiosos inmuebles y la desaparición de largos tramos de las calles Santa Veracruz, Pensador Mexicano, Mina, Soto y Pedro Asensio. De esta forma, se logró liberar un terreno triangular de 35 hectáreas, el cual quedó enmarcado en el Paseo de la Reforma, por el Paseo de la Reforma al oeste, la Avenida Hidalgo al sur y la calle Valerio Trujano al este. Mucho tiempo después, los edificios del Bansen se convertirían en la sede del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y recibirían en su conjunto el hoy más popular apelativo de Complejo Hidalgo. Para las obras del Bansen, el Instituto Nacional de Antropología e Historia conformó un reducido grupo de especialistas que supervisarían la excavación y realizarían las consabidas tareas de salvamento. Desde 1979, ese equipo estuvo integrado por los pasantes Miguel Hernández, José Antonio López Palacios y Kimón Nicholson, coordinados por el también pasante Arturo Chaires, y todos bajo el mando de Francisco González Rull y María José Con, respectivamente investigador y jefa del Departamento de Salvamento Arqueológico. Como es lógico suponer, los descubrimientos no se harían esperar en un área tan extensa como importante de la Ciudad de México, pues había sido parte en un origen de Cuepopan, el cuadrante noroccidental de la isla de Tenochtitlan, y más tarde de Santa María, es decir, del área de la capital novohispana, que se localizaba al poniente del núcleo europeo conocido como la Traza. Entre todos, el hallazgo más inesperado se registró en el tramo meridional de la calle Soto, donde estamos ahí viendo ese triángulo rojo, a escasos 33 metros al norte de la avenida Hidalgo. Fue muy temprano, en la mañana del 13 de marzo de 1981, cuando un trascabo extraía cieno del lecho de un canal secundario. A 5 metros de profundidad, la máquina excavadora removió con su cucharón una barra metálica amarilla que tenía forma cuadrangular y una marcada curvatura. De inmediato, uno de los trabajadores de Lina defendió al fondo de la fosa para rescatarla. Se trataba de Félix Bautista, un tozudo oaxaqueño de baja estatura, de quien yo guardo un gran recuerdo. Tras un largo forcejeo y en medio de una gritería, don Félix impidió que los ingenieros de la compañía de excavaciones le arrebataran la barra y luego la entregó a los arqueólogos. La política de por medio. Según puede constatarse en la prensa, el ahora llamado Tejo de Oro fue dado a conocer ante los medios el 25 de marzo de ese año de 1981. El mismísimo presidente
de la República y el secretario de Educación Pública recibieron a los reporteros en la biblioteca de la residencia oficial de Los Pinos para compartir una noticia que al día siguiente ocuparía la primera plana en algunos cotidianos de gran circulación como El Nacional y Novedades. Mientras sujetaba entre sus manos la reluciente pieza de 1,930 kilogramos, López Portillo confesó en tono coloquial, y cito aquí lo que dice la prensa: "Me puse chinito cuando supe de qué se trataba". Y a continuación López Portillo explicó al Tejo como un, y cito, "testimonio histórico de primera magnitud, porque esta es la explicación de la conquista de México. Esta es la explicación", nos dice, "de ese drama que fue la noche triste. Este es, en suma, uno de los testimonios grandes, dramáticos de nuestra identidad nacional". Hasta aquí la cita. Al igual que los especialistas del INAH, López Portillo, que gustaba de la historia y la arqueología, había llegado a esa inferencia por el lugar preciso del hallazgo, situado a muy pocos metros de la antigua calzada de Tlacopan, vía por la que Hernán Cortés y sus hombres, bien cargados de oro, intentarían huir furtivamente tras el asesinato del tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. A juicio del entonces presidente, el tejo de oro se habría precipitado hasta el fondo del canal junto con el soldado hispano que intentaba escapar con él bajo el peto. Y todo esto tomado de la hemerografía. La información histórica. Desde su primera entrada a Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519 y hasta la llamada Noche Triste acontecida el 30 de junio de 1520, según los informantes de Sahagún, los conquistadores se dedicaron a acumular la mayor cantidad posible de oro en su residencia temporal de las Casas Viejas de Axayácatl, paradójicamente situada donde hoy se erige la sede del Monte de Piedad. Guiados por la sed de los metales, encontraron numerosos objetos confeccionados con este y otros materiales preciosos en la sala llamada Teucalco, un espacio tapiado de las casas viejas donde se resguardaba el tesoro que Moctezuma heredó de sus antepasados. También encontraron oro en los almacenes reales del Petlacalco, en las armerías del Tlacoxcalco y en los talleres artesanales del Totocali, ubicado este último en las casas nuevas de Moctezuma, es decir, donde hoy se encuentra el Palacio Nacional. Mandaron luego traer orfebres, los españoles mandaron traer orfebres desde Azcapotzalco, los célebres plateros mexicas del Gran Moctezuma, así se les conocía, a quienes ordenaron arrancar sin miramientos el oro laminado fundido que engalanaba imágenes divinas, armas, divisas y ornamentos de toda índole, elaborados estos con plumas, piedras preciosas, maderas finas, pedrería, ámbar y textiles que los españoles despreciaron mandándolos directamente a la hoguera. En el capítulo 104 de su Historia Verdadera de la Conquista, el soldado Bernal Díaz del Castillo nos dice que el metal resultante, y aquí lo cito, se comenzó a fundir con los plateros indios, que dicho tenco, naturales de Escapuzalco, y se hicieron unas barras muy anchas de ello, como medidas de 3 dedos de la mano de anchor de cada una barra. Este dato de Bernal es altamente significativo para nuestros propósitos, pues un dedo equivale a 1.8 centímetros y 3 dedos, por tanto, a 5.4 centímetros. Coincide a la perfección con una de las medidas del tejo de oro de Vincennes, las cuales tomamos con ayuda de un vernier digital de alta precisión. La pieza tiene 5.4 centímetros de ancho, 26.2 de longitud y 1.4 de espesor.
Este mismo acontecimiento es narrado en lengua náhuatl por los colaboradores indígenas de Fray Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino. El franciscano traduce dicho pasaje al castellano de la siguiente manera, y cito: comenzaron los españoles a quitar el oro de los plumajes y de las rodelas y de los otros atavíos del areito que allí estaban, y por quitar el oro destruyeron todos los plumajes y joyas ricas, y el oro fundiéronlo y hicieron barretas. Y usa la palabra muy importante, barretas. El texto náhuatl español está acompañado por dos ilustraciones desgarradoras que vemos aquí en la pantalla. En la primera de ellas, arriba, se observa un platero mexica retirando las piezas de oro de un escudo que termina siendo consumido por las llamas. En la segunda ilustración, vemos otro platero derritiendo el metal en una hornilla para moldearlo en forma de barreta. Notemos que la imagen del objeto resultante se ajusta en términos generales al tamaño y las proporciones del tejo de oro hallado durante la construcción del complejo Bansen. Páginas más adelante, los informantes saguntinos nos cuentan lo sucedido al día siguiente de la noche triste, pasaje en el que las barretas, ahora sí, en el que las barretas de oro reaparecen. Se expone allí que los mexicas retornaron a los canales para hacerse de los despojos de la batalla en la que habían salido vencedores. A los cadáveres de los españoles, los tlaxcaltecas y los empualtecas les sustrajeron sus pertenencias, mientras que de en medio de las aguas sacaron cuanto objeto quedó sumergido. Recobraron así capacetes, cuotas, coseletes, adargas, espadas, lanzas, alabardas, ballestas, escopetas y piezas de artillería. Y añaden los informantes de Sahagún, y aquí lo cito: aquí también tomaron mucho oro en barretas, en vasijas y oro en polvo, y muchas joyas de oro y de piedras. En una de las tres imágenes que ilustran este capítulo, fue representado, y es lo que vemos aquí, un mexica sujetando una espada en alto con su mano derecha, en tanto que con la izquierda hace una barreta que, una vez más, concuerda en tamaño y proporciones con el tejo de oro del complejo Bansen. La información química. En años recientes, el doctor José Luis Rubalcaba de la UNAM y un servidor nos hemos dado a la tarea de analizar la colección de artefactos de oro descubiertos en las ofrendas del recinto sagrado de Tenochtitlan por el proyecto Templo Mayor del INAH. Una de nuestras principales metas ha sido estimar en cada uno de dichos objetos su contenido porcentual de oro, plata y cobre, para poder ubicarlo en los llamados diagramas de equilibrio ternario, que es lo que estamos viendo ustedes. Ustedes están viendo, perdón, esto en la pantalla, un diagrama ternario triangular. Así hemos constatado en esta gráfica que ahora les muestro que el oro mexica señalado con color rojo se agrupa hacia el extremo superior derecho y que tiene claras diferencias composicionales con el oro mixteco de los valles centrales de Oaxaca, de color azul claro y con porcentajes elevados de plata, con el oro zapoteco de la Sierra de Juárez, de azul oscuro y con las mayores porcentajes de cobre, y con el oro extraído del cenote sagrado de Chichén Itzá, de color verde y con altos, muy altos porcentajes de oro. En nuestra investigación química, nos valimos para del conocido análisis de fluorescencia por rayos X, una eficaz técnica multielemental de alta sensibilidad, no invasiva y no destructiva. Utilizamos un equipo portátil bautizado como Sandra. Este, tras ser calibrado, nos permitió realizar mediciones
de 60 segundos cada uno, son muy rápidas, en varias regiones de un mismo objeto. Los espectros obtenidos se procesaron con los programas informáticos para llevar a cabo los estudios cuantitativos. Así fue como llegamos a dos conclusiones principales. La primera es que existe una gran variabilidad en la composición ternaria oro-plata-cobre de los artefactos de Tenochtitlan, la cual depende de su temporalidad. La segunda conclusión es que, no obstante dicha variabilidad, el oro de Tenochtitlan se distingue del de las demás zonas mesoamericanas por tener los menores porcentajes de cobre. En lo que respecta al tejo de oro hallado en el complejo Vincennes, pudimos analizarlo químicamente gracias al apoyo de la arqueóloga Bertina Olmedo, curadora de la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Realizamos en esta pieza un total de 23 mediciones de fluorescencia de rayos X en regiones distintas y como consecuencia descubrimos que era muy homogénea en su composición. Tenía en promedio 76.22% de oro, 20.75% de plata y 3.03% de cobre. Entre otras cosas, estos porcentajes nos indican que la pieza tuvo que ser fundida a 950 grados centígrados. Si se comparan estos valores ternarios del tejo de oro, que se marca en esta gráfica con un cuadrito negro, nos daremos cuenta de que se aproximan a los valores ternarios de otros artefactos mexicas que estudiamos nosotros mismos en el Museo Nacional de Antropología u otros colegas, me refiero al Guerrero de Cleveland y a las piezas de oro cocidas al penacho de Moctezuma, que, como todos saben, se encuentra en Viena. En esta gráfica, el tejo de oro se sitúa en la misma área que los artefactos encontrados, recuperados por el proyecto Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Más interesante aún es que se localiza exactamente en la región verde ocupada por nuestras piezas más tardías, las de la etapa 6 del Templo Mayor, que datan del reinado de Ahuizotl, comprendido entre 1486 y 1502 después de Cristo. Lo anterior es muy significativo, pues los datos históricos nos indican que el tejo de oro habría sido fundido entre los años de 1519 y 1520. Concluyo con las siguientes conclusiones. Si combinamos la información arqueológica, histórica y química que acabamos de exponer rápidamente, es posible formular una reconstrucción histórica de los hechos que resulta bastante verosímil. Consta de los siguientes 6 enunciados. Número 1. El tejo de oro fue elaborado en algún momento entre el 8 de noviembre de 1519 y el 30 de julio de 1520 por los plateros de Moctezuma que fueron traídos de Azcapotzalco. Este trabajo se hizo bajo los designios, la supervisión y los estándares de los conquistadores españoles. 2. El tejo de oro se confeccionó en las casas viejas de Axayácatl, fundiéndolo a una temperatura de 950 grados centígrados, pues fundieron un conjunto de joyas e insignias de orfebrería mexica, caracterizadas por su bajo contenido de cobre, las cuales habrían sido originalmente producidas en Tenochtitlan o quizás en Azcapotzalco a principios del siglo XVI. 3. Las piezas mexicas fundidas procederían del tesoro de los antepasados de Moctezuma, hallado por los españoles en el Teucalco, es decir, en el interior de las casas viejas de Axayácatl, donde está el Monte de Piedad, o quizás del oro obtenido como botín de guerra en los almacenes reales del Petlacalco, las armerías de Tlacoxcalco o los talleres artesanales del Totocali en las casas nuevas. El tejo de oro, número 4, quedó sepultado en el lecho del canal secundario de Tenochtitlan,
muy cerca de la calzada de Tlacopan, en la noche del 30 de junio de 1520, y fue recuperado 460 años más tarde, el 13 de marzo de 1981, por el trabajador Félix García, ¿no? Félix Bautista, perdón, de Lina. El 25 de marzo de ese mismo año, el presidente López Portillo hizo un uso político del descubrimiento al presentarlo ante los medios de comunicación como la materialización misma de la identidad y la unidad de todos los mexicanos en un país que pronto, lo sabemos, se revelaría como extremadamente diverso y multicultural. Último punto, 6. En la actualidad, el Tejo de Oro se exhibe en la Sala Mixica del Museo Nacional de Antropología como dramático testigo de la conquista del Imperio Mexica y como testimonio arqueológico único de la Noche Triste. Muchas gracias. En fin, en estos momentos, el famoso Tejo de Oro en realidad no se encuentra aquí en la Ciudad de México, sino que se exhibe en la muestra Azteca en que Lina ha enviado a la capital austriaca y que próximamente llegará a la ciudad holandesa de Leiden. Obviamente, al terminar este ciclo, re regresará a nuestro país. Bueno, ha llegado así el momento de presentar a nuestra conferencista del día de hoy, a quien le agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación. De su larguísimo currículum, les cuento que Joan Pillsbury es hija del estado norteamericano de California y que estudió su licenciatura en la renombrada Universidad de Berkeley, donde ella nació. Luego obtuvo la maestría y el doctorado en historia del arte en la neoyorquina Universidad de Columbia. Como joven profesora, pasó una temporada en la Universidad de East Anglia en Inglaterra y también trabajó como asistente en la National Gallery of Art de la ciudad de Washington. Durante varios años, Joan fue directora del programa de estudios precolombinos en Dumbarton Oaks, centro de investigación de la Universidad de Harvard, que se encuentra en el barrio de Georgetown, en la capital de los Estados Unidos. Allí tuve yo el gusto de conocerla y compartir un año académico que no solo recuerdo con grandísimo gusto, sino que fue particularmente productivo. Tiempo después, Joan Pillsbury fue nombrada como directora asociada del Getty Research Institute de la ciudad de Los Ángeles, donde desarrolló sus excepcionales dotes como líder de grupos de investigación. Y actualmente Joan tiene el altísimo cargo de curadora Andrew Pearson en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, donde es la especialista principal en arte, arquitectura y arqueología de la América Antigua, además de compartir proyectos con un gran amigo mío llamado James Doyle. Joan Pillsbury es una prolífica autora y, como dije, líder de equipos de investigación de alto nivel. A ella debemos grandes libros colectivos. Podemos mencionar aquí Moche Art and Archaeology in Ancient Peru, Palaces of the Ancient World, Merchants, Markets and Exchange in the Precolombian World, Past Presented, Archaeological Illustration and the Ancient Americas y Ancient Maya Art at Dumbarton Oaks. La doctora Pillsbury es también la coordinadora de la utilísima serie en tres volúmenes que lleva por título Fuentes documentales para los estudios andinos 1530-1900, la cual fue publicada en español y en inglés. También lo es, junto con Marco Curatola, Cecil Michaud y Lisa Trevor, del reciente volumen intitulado Arte antes de la historia, para una historia del arte andino antiguo. Hablemos igualmente de sus catálogos y Companion Books, de exitosísimas exposiciones temporales, Design for Eternity, Architectural Models from the Ancient Americas, Jewelry, The Body Transformed y Golden Kingdoms, Luxury Arts in the Ancient Americas.
Y entre sus últimas aventuras, evoquemos aquí la curaduría en el Getty y en el Met de la gran exposición temporal Golden Kingdoms, que rompió todos los récords de asistencia y que, como escucharemos en su conferencia, hacía a todo el mundo suspirar. Concluyo diciendo que la doctora Pillsbury ha merecido numerosos reconocimientos por la gran calidad de su obra académica. Y también de difusión, entre ellos destacaría yo los tres siguientes. En 2012, el premio Alfred Barr, que otorga el College Art Association por su libro Ancient Maya Art, coordinado junto con Miriam Dutrieu, Reiko Ishihara y Alexandra Tocovinin. Ese mismo año recibió el premio de la Association for Latin American Art por la coordinación del libro que ya mencionamos, Past Presented. Y finalmente, en 2017, se hizo Joan acreedora al premio PROS de Excelencia por coordinar junto con Timothy Potts y Kim Richter el libro Golden Kingdoms. También fue nombrado, debo decirlo, el mejor libro del año por el New York Times y el Washington Post. En lo personal, me siento muy orgulloso al haber sido invitado por Joan a participar como autor en las dos últimas obras, lo cual le agradezco mucho. Bueno, Joan, ha llegado la hora de trabajar, ¿no? Muy bienvenida al Colegio Nacional. The floor is yours. Okay. Y dejo de compartir mi pantalla para que Joan, ¿no?, la vean ustedes y ella nos pueda compartir su propio PowerPoint. Adelante, Joan. Okay. ¿Se ve bien? ¿Ya? Aún no, doctora. Muy bien. Bueno, buenas noches. Aún no la vemos. ¿Me escuchan? Sí. Ah, muy bien. Sí te escuchamos, pero no vemos tu PowerPoint. Ah. No lo has compartido. A ver. You have to share your screen. Yeah. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Go ahead. Te pido mil disculpas. Bueno, buenas noches a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes esta noche, aunque sea en esta ocasión solo en formato virtual. Y muchas gracias, Leonardo, por tu muy amable presentación. También me gustaría agradecer a los ingenieros por su ayuda técnica esta noche. Quisiera aprovechar la oportunidad para mencionar que durante décadas he tenido gran fortuna de trabajar con académicos realmente excepcionales, quienes compartieron conmigo su sabiduría y experiencia, impulsaron mi carrera y permiten que tenga el honor de estar hoy ante ustedes en el prestigioso Colegio Nacional. El corazón de mi charla esta noche, el tema de las artes suntuarias en las antiguas Américas, surge de un proyecto auspiciado por el Getty Research Institute, el Museo J. Paul Getty y el Metropolitan Museum of Art. La exhibición, titulada Golden Kingdoms o Reinos de Oro, celebró descubrimientos arqueológicos recientes para iluminar las artes suntuarias del territorio comprendido entre las dos grandes capitales imperiales de la antigua América. Cusco, la cuna del estado Inca, y Tenochtitlán, la capital mexica, hoy la Ciudad de México. La exposición siguió un camino histórico y geográfico específico, trazando el desarrollo del trabajo del oro en la antigua América desde sus inicios alrededor del año 1000 antes de Cristo en los Andes de América del Sur hasta su expansión hacia el norte en Centroamérica y finalmente hasta México, donde el trabajo de oro no floreció hasta el año 1000 años después de Cristo. Esta dirección nos proporcionó la oportunidad de explorar ideas
acerca de los materiales, sus significados y su valor en las antiguas Américas. El proyecto fue el resultado de 4 años de una investigación intensiva que reunió a historiadores de arte, arqueólogos y conservadores, tanto de Latinoamérica como de Europa y de los Estados Unidos. Tengo una gran deuda con mis co-curadores de la exhibición, Timothy Potts y Kim Richter, y de los remarcables académicos de diversas partes de las Américas que formaron parte del equipo curatorial, incluyendo de México, Laura Fioy, Leonardo López Luján, Blanca Maldonado y Adrián Velázquez. Se desarrollaron reuniones en la Ciudad de México, Lima, Los Ángeles y otras ciudades. Las estimulantes conversaciones que tuvimos continúan aún inspirándome. Aquí vemos parte del equipo en el Museo del Templo Mayor, donde fuimos amablemente recibidos por Patricia Ledesma y sus colegas. Se ve James Doyle también, hay que mencionar James. Mantengo con estas instituciones y académicos una deuda que difícilmente podré pagar completamente. Es a través de la colaboración con académicos de todas las Américas que hemos podido llegar a nuevos consensos sobre las artes suntuarias. Me gustaría decir que Reinos de Oro es sobre el intercambio de ideas tanto en el pasado como en el presente. Es a través del estudio y la conversación entre colegas que hemos llegado a un nuevo entendimiento sobre el papel de estas obras en el intercambio de ideas entre regiones. El proyecto nos permitió pensar sobre el arte antiguo del continente americano de una manera nueva, sin las restricciones impuestas por las fronteras nacionales de hoy. Y en el proceso, revelar redes entre tradiciones que suelen considerarse frecuentemente como separadas. Quiero enfatizar la profunda y duradera deuda que mantengo con mis colegas peruanos. Fui cálida y cordialmente recibida cuando llegué al Perú como una estudiante que no sabía nada. Y me atrevo a decirlo en el siglo pasado. Por cuestiones del destino, el gran arqueólogo peruano Walter Alva había recién iniciado sus excavaciones en el sitio Moche que conocemos hoy como Sipán, en la costa norte del Perú. En esta foto vemos a Walter en el centro con un sombrero y frente al Museo Tumbas Reales, que él y sus colegas crearon luego de los descubrimientos de Sipán. Puedo asegurar que, si tuvieran la oportunidad de ser testigos de esas excavaciones, sería para ustedes muy difícil seguir otra línea de trabajo que no sea el estudio del arte y la arqueología andina. Estoy sumamente agradecida con Walter, así como con muchos otros colegas en el Perú con quienes he tenido el placer de trabajar durante los años. No los menciono hoy, pues la lista es larga, pero ya tendré oportunidades en el futuro para mencionarlos adecuadamente. Esta foto muestra una orejera de la tumba del señor de Sipán, uno de 3 pares de orejeras que Walter y sus colegas excavaron en la tumba. Tiene alrededor de 9 centímetros de diámetro. Esta obra maestra en miniatura cuenta con un guerrero casi tridimensional que lleva un tocado en forma de media luna, un adorno en la nariz
y otras insignias reales que coinciden con los objetos originales enterrados con el señor de Sipán. Es un trabajo maravilloso. Muchas de sus partes son removibles, incluyendo el pequeño adorno de la nariz. Uno puede retirar el mazo guerrero y jugar con este. La mirada de cerca premia con los ricos detalles. Por ejemplo, las pequeñas cuentas del collar están doblemente atadas, exactamente como fueron diseñadas con sus contrapartes de escala real. Ese trabajo es, en muchas formas, lo que en antropología se llamaría objeto de valor, un objeto que incorpora materiales raros y importados de una hechura excelsa y que es soporte de iconografía especializada. Como tal, es un objeto preciso para empezar nuestra exploración del concepto de lujo en las Américas antiguas. La categoría objeto de lujo es usado frecuentemente en arqueología, pero es un tema que raramente es examinado críticamente. ¿Cómo entendemos lujo a un nivel teórico? Una cuestión central es, por supuesto, ¿qué construye el arte suntuario y quién determina lo que es? Para afinar y profundizar esta pregunta, al principio del proyecto decidí cuestionar el problema confrontando un material considerado a menudo como universalmente preciado, el oro, frente a otros materiales, aquellos probablemente más preciados que el oro en las antiguas Américas. La organización de la exhibición traza los orígenes y expansión del trabajo en oro en el hemisferio, desde sus inicios en el sur, en los Andes, hacia el norte, alcanzando México. Debo decir que esta organización de la exhibición causó un poco de confusión en los Estados Unidos. Los mapas que usamos nos han acostumbrado a esas miradas donde se empieza en el norte y sigue al sur. Pero esas miradas, narraciones y mapas son construcciones diseñadas con intereses e intenciones específicas. Lo que quiero hacer esta noche es proporcionar una mirada diferente. La exhibición trata sobre ideas que se mueven del sur al norte. La exhibición siguió un camino dorado, que es el desarrollo y la difusión de la orfebrería en la antigua América, desde sus orígenes en los Andes peruanos hasta México. Aunque la expansión de la orfebrería hacia el norte proporciona una trayectoria y narrativa, este camino dorado pasó a través de regiones donde el oro era de poco interés para las poblaciones indígenas. De hecho, la exhibición estaba inspirada por la tensión entre los materiales que ahora consideramos poseen un valor universal, como el oro, y los que fueron valorados por muchas civilizaciones que prosperaron en las Américas antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. ¿Qué materiales fueron considerados más preciosos para los Moche, los Inca, los mayas, los mexica y otras sociedades prehispánicas? Los primeros trabajos en oro en las antiguas Américas empiezan en los Andes. Algunas de las primeras obras en oro encontradas en las Américas se hallaron en un sitio de Cajamarca en Perú. El sitio, conocido como Cunterhuasi,
data alrededor del año 1000 antes de nuestra era. Fue excavado por Yoshi Onuki y sus colegas en las últimas décadas del siglo XX. Entre los magníficos hallazgos en este impresionante sitio ubicado en la cima de la colina, se encuentran delicados ornamentos de hueso, concha y oro. En la pantalla hay una nariguera que a veces es llamada una mascarilla bucal, ya que cuando se usaba cubría gran parte de la cara. Aquí vemos a un felino gruñendo y sujetando dos figuras humanas de perfil. En las antiguas Américas, los artistas y sus patrocinadores seleccionaron materiales e imágenes para provocar una fuerte impresión, perceptiva, sensorial y conceptual, para que eleven al portador y al espectador al más allá. Este adorno fue recuperado de la tumba de un hombre de alto rango. Al igual que este adorno de Kuntawasi, muchas de las obras de la exposición provienen de contextos funerarios o de veneración, lo cual agudizan y profundizan la siguiente pregunta: ¿qué materiales escogemos para crear objetos significativos en nuestras vidas? El oro es literalmente incorruptible, no se corroe ni se descompone, y por lo tanto es capaz de perdurar a través del tiempo. Por eso fue considerado apropiado para demarcar un poder duradero. Los primeros objetos de oro en los Andes son todos ornamentos, hallados en los entierros o en las estructuras de los templos. Esta asociación temprana con los dioses y los hombres de poder han de haber preparado el camino para una comprensión más amplia de los metales en el mundo prehispánico, ya que solo se utilizaron más tarde y de forma secundaria para herramientas o armas, como ha señalado Heather Lechman. Esto, por supuesto, tiene sentido en el caso del oro. En esta foto hay una delicada nariguera que representa arañas en una red, elaborado en el primer siglo de nuestra era. De cerca, podemos apreciar el detalle del alambre dorado entrelazado y martillado de la red y la araña hecha de oro. El oro es un material relativamente suave y maleable, inadecuado para fines utilitarios por sí solo. En periodos posteriores, el cobre, un metal más fuerte, fue explotado y utilizado casi puro o en aleaciones. Pero incluso en este entonces, los metales se usaban principalmente para objetos rituales. El oro, la plata, el cobre y sus aleaciones fueron, ante todo, expresiones de estatus social, poder político y creencias religiosas. La tecnología del trabajo en metal y las ideas se movilizaron tanto por tierra como por rutas marítimas del sur al norte. Esta línea de transferencia de los Andes a Mesoamérica está salpicada en el camino de inventos independientes, así como expresiones de creatividad sorprendentes. Decidimos sumergirnos profundamente en lugares específicos, muchos de los cuales han sido el foco de excavaciones científicas recientes y aún en curso. Uno de los lugares de
innovación más importante fue seguramente la costa norte del Perú, entre los años 200 y 800 de nuestra era. El descubrimiento de Sipán hace 30 años marcó el comienzo de una emocionante nueva era en la arqueología del Perú. Y la exposición Reinos de Oro celebró muchos de esos hallazgos más recientes. Por ejemplo, incluimos los espectaculares ornamentos de la Señora de Cao, gracias a las remarcables excavaciones de Regulo Franco y su equipo, incluyendo la conservadora Arabel Fernández, aquí en la foto a la derecha. La señora se fue al más allá con 44 ornamentos nasales. ¡44! Algunos podrían decir que nunca son suficientes. Cada uno es diferente y muestra una gran variedad de criaturas marinas y otros motivos en composiciones hechas con la magistral unión de oro y plata. Otros objetos remarcables incluyen esta vasija cerámica del sitio Dos Cabezas, a la izquierda, excavada por Christopher Donnan. Esta vasija está modelada como un individuo sentado con un tocado frontal del pupo, similar al objeto del sitio vecino de la mina, que se ve aquí a la derecha. Los arqueólogos alguna vez se refieren a estos 6 siglos del primer milenio de nuestra era como el periodo de los maestros artesanos, por los logros excepcionales en las artes visuales de los pueblos de este periodo, particularmente en las artes metalúrgicas. Los artistas Moche desarrollaron una amplia gama de técnicas para lograr los fines deseados, incluidas algunas que fueron más sofisticadas que las conocidas en Europa en ese momento. Esta máscara, por ejemplo, probablemente fue dorada a través de un tipo de proceso de enchapado químico, una tecnología que no sería conocida en Europa durante otros 1000 años. La apariencia dorada de esta máscara se logró en esta manera y las áreas que vemos grisáceas fueron secciones pintadas. En el Met hemos realizado investigaciones para estudiar estas tecnologías. En esta diapositiva, hecha por Deborah Schorsch, pueden verse las delgadas capas de plata que los artistas Moche aplicaron sobre partes del objeto. Ellos aplicaron esta capa de plata sobre el oro. En la pantalla hay un adorno para la nariz con una criatura con cuerpo de serpiente y cabezas caninas. Cuando fueran usadas, debieron tener un efecto deslumbrante. Los pequeños colgantes reflejaban la luz cuando el usuario se movía. Esta cualidad cinética, sin duda, contribuyó a un sentimiento de la naturaleza animada de los materiales y sus poderes sobrenaturales asociados. Esta calidad habría mejorado la visibilidad del usuario. Estas vibrantes obras habrían sido visibles desde grandes distancias. En todo el continente americano, los textiles, y especialmente el trabajo con plumas, pueden haberse valorado por sobre otros objetos suntuarios. Desgraciadamente, estos delicados trabajos no se preservan bien en la mayoría de los lugares. El desierto costero del sur del Perú, sin embargo, es una excepción. En la pantalla hay 9 de lo que originalmente eran probablemente 96 paneles
que se encontraron enrollados en recipientes de cerámica en un sitio que se llama Corral Redondo. Estos se hicieron en la segunda mitad del primer milenio de nuestra era por artistas de la sociedad Wari, el primer imperio andino que dominó una extensión considerable del centro y sur del Perú. El trabajo de las plumas era un arte delicado, imaginativo y laborioso. Las plumas azul y amarillo de guacamayo debían importarse de la selva amazónica, creados mediante el anudado de plumas individuales a cuerdas, las cuales se colocaron en capas gruesas para crear paneles excepcionalmente exuberantes y lujosos. Aquí vemos un detalle de un panel. Para apreciarlo totalmente, es necesario realmente acercarse y experimentar la iridiscencia, el color radiante y cambiante de las plumas. Este último detalle nos da una idea del esplendor obtenido al colocar las plumas en capas. Los 9 paneles probablemente tienen 250,000 de plumas individuales. Estoy segura de que algunos de ustedes se están preguntando qué les pasó a las pobres aves. Bueno, es tema para otra conferencia. Pero regresando a los paneles, consideremos el tiempo, el cuidado y los materiales que se dedicaron a su producción, atributos que los hicieran literalmente más costosos en recursos y dedicación y más valorados que el oro. Regresando al tema de lujo, en arqueología, el término se utiliza para referirse a objetos de circulación limitada. Estos son generalmente trabajos hechos con materiales altamente valorados, especialmente aquellos que son raros o importados. La mano de obra altamente especializada y lo laborioso del trabajo es, a menudo, parte de la determinación. En historia del arte, el término se utiliza a veces como clave para obras de pequeña dimensión, pero de alto valor, en contraste con las pinturas o las esculturas monumentales. Derivado del latín luxus, que significa esplendor, el término lujo ha pasado por una variedad de significados diferentes en Europa. Por ejemplo, en el Mediterráneo antiguo se transforma en extravagancia, incluida la sobreextensión o el crecimiento exuberante. Al lujo se lo ve con sospecha en las antiguas Grecia y Roma. Sin embargo, el énfasis en el exceso y sus consecuencias morales, incluida la lujuria, se vuelve más pronunciado en la tradición cristiana, donde se considera al lujo como algo casi completamente negativo. Sin embargo, el concepto de lujo varía a través del tiempo y el espacio. El entendimiento contemporáneo más común lo identifica con cosas superfluas, cualquier cosa más allá de lo necesario. Pero esta simple distinción oscurece la importancia de las creencias culturales. Ciertas cosas, aunque no se consideraban esenciales para fines prácticos, según nuestras propias creencias, eran, sin embargo, necesidades sociales en tiempos y lugares particulares. Muchas de las obras que analizo esta noche, por ejemplo, fueron indudablemente consideradas
agentes eficaces y activos, esenciales para el mantenimiento del orden social y el otorgamiento de las bendiciones divinas. De esta manera, el entendimiento europeo temprano de lo que es suntuario puede ser más cercano al concepto precolombino. En los siglos XVII y XVIII, el lujo era un asunto de derecho y título. Es decir, el lujo se trataba de lo que era apropiado para cada cual de acuerdo con su pertenencia a determinados grupos sociales y los cargos que ostentaba. Por ejemplo, tenemos este retrato de don Francisco de Arrobe y sus hijos, caciques de Esmeraldas, descendientes de un africano esclavizado y una mujer indígena de Nicaragua, quienes establecieron un cacicazgo independiente en la costa ecuatoriana. Pintado en Quito en 1599, el cuadro muestra, por una parte, el lujo asociado a su estatus social basado en su nueva alianza con España, como por ejemplo su ropa hecha de textiles lujosos de Europa, China y México. Pero también demuestra su afiliación indígena y los derechos que vienen con esta afiliación, como las narigueras de oro, símbolos de resistencia y autoridad en la sociedad colonial. Es una reproducción extraordinaria de lujo y poder en un emergente mundo global. El lujo no es necesariamente solo material. También puede ser experiencial, ligado a ideas de sonidos agradables, fragancias, vistas y otras experiencias reales, pero intangibles, que refuerzan el estatus en una sociedad. Por ejemplo, los jardines de placer de la realeza mexica o inca, con todas sus satisfacciones sensoriales, tenían mucho en común con las fincas de campo europeas o los jardines de la dinastía Ming. El poder cultural de una residencia de campo de la realeza inca como Machu Picchu yacía en el acceso exclusivo que brindaba a un mundo natural sagrado y potente. Estos jardines y propiedades nos recuerdan que la suntuosidad ha operado a gran escala desde hace mucho tiempo, y todavía lo hace. Pero el término artes suntuarias tiende a usar para referirse a objetos portátiles de tamaño pequeño, generalmente de materiales difíciles de conseguir. Aquí vemos ornamentos de Costa Rica, donde el jade fue el material valioso por excelencia hacia el siglo IX de nuestra era, cuando fue desplazado por el oro. Ciertamente, la comprensión de las artes suntuarias al nivel global se basa en el uso de sustancias espléndidas y en las experiencias sensoriales que éstas provocan. Materiales raros, imbuidos de propiedades excepcionales que incluyen color, durabilidad, sensualidad en el tacto, sonido y luminosidad. En la América Antigua, los materiales escogidos para los ornamentos más preciados también eran sustancias que tenían un gran potencial simbólico. Me imagino que cuando hablo de lujo precolombino, la mayoría de nosotros pensaría en obras en metales preciosos como el oro y la plata.
Mi objetivo hoy, sin embargo, es ampliar aún más la idea de lo que constituye un objeto suntuario en las antiguas Américas. De hecho, espero convencerlos de que un cierto molusco, un humilde bivalvo, era el pináculo de lo precioso. Permítanme explorar algunas ideas generales sobre las artes suntuarias. Las cosas más valoradas son generalmente aquellas que están hechas de materiales raros y preciosos. Tales materiales favorecidos son a menudo escasos, de difícil acceso y poseen ciertas otras características inusuales, tales como color brillante. La durabilidad también es apreciada, ya que la capacidad de un material para soportar los estragos del tiempo sería considerada como un símbolo conveniente de vida eterna. Un ejemplo clásico de esto, por supuesto, es el oro y su capacidad para resistir el deslustre. La durabilidad también juega otro papel en la producción del arte suntuario. Los materiales que son particularmente difíciles de trabajar, como el jade, hablan de la capacidad de ciertos grupos para controlar los recursos, tanto materiales como humanos. El jade que vemos acá es una hebilla de cinturón de la dinastía Qing de la antigua China. Estas obras habrían requerido horas incalculables para ser creadas, pero también serían vistas como potencialmente eternas, muy adecuadas entonces simbólicamente para la tumba del gobernante. A través del globo, ciertas características sensitivas se destacan a menudo como cruciales en las artes suntuarias. Una superficie brillante, por ejemplo, es una de las características más importantes de las artes de lujo en todo el mundo, desde las perlas luminosas de una pulsera bizantina, acá mostrado abajo a la izquierda, al brillo de un ornamento precolombino, el último objeto en nuestras pantallas. Es importante destacar que tales cualidades eran vínculos cruciales con conceptos más amplios. De hecho, los bizantinos pensaban que las perlas eran un reflejo de la luz divina. Y como Leonardo López Luján ha mostrado, el oro estuvo íntimamente conectado con el poder divino, según las creencias mexica. En todos los casos, la naturaleza fue transformada de formas que tuvieran resonancia con creencias y prácticas antiguas. Cada material tiene cualidades inherentes, pero en última instancia, la elección de uno sobre otro es completamente cultural. Los materiales escogidos a menudo tienen la capacidad de encarnar lo incorpóreo y lo evanescente. La mayoría de los objetos presentados esta noche, si no todos, están hechos de materiales aparentemente cercanos o evocadores del poder divino, y su transformación en insignias u otros elementos pone de manifiesto el vínculo de sus dueños con ese poder. Para los antiguos americanos, el valor de esos materiales no era monetario, sino que más bien derivaba de asociaciones con conceptos sagrados. El oro, la plata, el cobre y sus aleaciones, pero también las conchas,
los tejidos, el jade, la turquesa y las plumas, jugaron un papel social profundamente importante en la América antigua que iba más allá del deseo de acumularlos como mercancías. La importancia de los materiales radicaba en su capacidad para transmitir ideas específicas y expresar relaciones entre dioses y individuos y entre los miembros de una comunidad. Su significado y valor residen en su estado transformado y en su papel como marcadores de las relaciones sociales y políticas. ¿Cómo sabemos lo que se consideraba precioso en los Andes prehispánicos? Ciertamente sabemos lo que los españoles valoraban de la cultura material de los incas, cuyo imperio conquistó gran parte del oeste de Sudamérica en el último siglo o dos, antes de la llegada de los españoles hacia 1530. En este grabado de finales del siglo XVI, Theodore Dupray imagina el famoso rescate, conformado por habitaciones repletos de oro y plata, pedido por los españoles a cambio del gobernante inca. Este grabado se basa en una descripción textual del rescate. Si bien ciertos detalles son correctos en espíritu, muchos de los objetos que los súbditos del Inca proporcionaron eran en realidad vasijas. Estos no se parecen en nada a las vasijas andinas. Los artistas europeos tenían pocos modelos para basarse. Los españoles habían fundido los recipientes, ya que solo valoraban la materia prima. La imagen de la derecha probablemente esté mucho más cerca de lo que realmente se intercambió en el rescate. Se trata de vasijas de plata Chimú, un estado norcosteño conquistado previamente por los incas. Es un tipo de objeto de la que sospecho constituyeran al menos parte del rescate. Pero los mismos incas habrían considerado estos vasos los objetos más valiosos de su reino. Lo que sorprendió al inca de las demandas españolas no fue tanto lo que pidieron, sino lo que no pidieron. Durante la conquista, los almacenes de tejidos incas, exquisitamente confeccionados, fueron quemados. Las túnicas, tapicería y otras prendas eran de poco interés para los españoles, a pesar de que muchos de ellos eran más finos que cualquier tejido producido en Europa durante esa época. Y esto nos lleva a otro punto crucial de las artes suntuarias. La extraordinaria hechura era crítica para las artes suntuarias en el mundo antiguo. De hecho, a veces, una habilidad excepcional podría triunfar sobre el material como una característica importante, como cuando los tapices finos fueron creados a partir de materiales sencillos. De hecho, si le pudiéramos preguntar a una persona de los Andes antiguos, este nos diría que los textiles finos fueron el material de lujo por excelencia. Construyendo sobre los logros de sus predecesores, los incas crearon uno de los más finos paños de tapiz jamás hechos. Una de las formas mejor conocida es la túnica de tocapu ajetrezado, del tipo usado por el primer regimiento del ejército del gobernante inca.
Los primeros informes españoles sobre el encuentro con el gobernante inca en Cajamarca describe su llamativa y audaz túnica en forma de tablero de ajedrez. Probablemente entregados como regalos reales a los guerreros que se distinguieron en el campo de batalla, estos atuendos de tapiz fueron probablemente los más atesorados materiales para los incas. Las telas pueden ser más preciosas que el oro. Volvamos a nuestras preguntas centrales. ¿Cómo podemos acercarnos a una idea indígena de valor, sobre todo para las culturas que florecieron siglos antes que los incas? El desafío es grande en los Andes, ya que no tenemos el beneficio de textos escritos para las culturas anteriores a los incas. Nuestras fuentes de información son la arqueología y los objetos mismos. ¿Cómo entender las creencias sobre los materiales? Me interesé en diferentes regímenes de valor a través de mis propios estudios en un sitio llamado Chan Chan, en la costa norte del Perú, capital del estado Chimú. Esta ciudad prosperó en los siglos previos al surgimiento del Imperio Inca, alrededor de 1470 de nuestra era. En su momento de esplendor, era una ciudad famosa por sus plateros y otros artistas. De hecho, según John Topic, tal vez tanto como un tercio de los habitantes de la ciudad se dedicaban a la producción artesanal. Aquí muestro varias de las copas alargadas que se encuentran entre el puñado de obras que se salvaron de ser fundidas en el siglo XVI. Los vasos son exquisitos, pero ¿eran metales nobles aquello visto por los propios Chimú como lo más valioso? Varios reportes de la época colonial temprana sugieren lo contrario. Según el cosmógrafo real Pedro Sarmiento de Gamboa, cuando los incas conquistaron a los Chimú, ellos adquirieron innumerables riquezas de oro y plata y otras cosas preciosas, como piedras preciosas y conchas rojas, que esos nativos estimaron más que la plata o el oro. ¿Una concha roja? Interesante. La concha roja en cuestión se conoce como spondylus, un bivalvo de concha espinosa. El spondylus cumplió una serie de propósitos rituales y se usó para crear adornos espectaculares, como este hermoso pectoral chimú, formado por miles de pequeñas cuentas de concha. El Inca llamaba a las conchas de spondylus las hijas del mar, madre de todas las aguas. Qué lindo, ¿no? Hijas de mar. Asociada estrechamente con el agua, la abundancia y la fertilidad, el spondylus se ha encontrado como ofrenda en entierros, pozos y campos agrícolas. Pero debemos hacernos esta pregunta. De todos los materiales que uno puede escoger, ¿por qué estos moluscos espinosos? Seguramente no porque estos eran buenos para comer. De hecho, spondylus es una proposición arriesgada como un alimento, al menos para los mortales. Los dioses, sin embargo, podían comerlos. En las antiguas Américas, para las artes suntuarias, los artistas y sus patrocinadores seleccionaron materiales que estaban
cercanamente asociados a lo sobrenatural. Estos materiales, oro, plumas, conchas, fueron pensados como encarnaciones del poder divino. Estos materiales fueron emitidos, habitados o consumidos por los dioses. Y eso me trae a un punto importante sobre el rol de estas artes de lujo en las antiguas Américas. Como señalamos anteriormente, en nuestro mundo tendemos a pensar en el lujo como cosas superfluas, cualquier cosa fuera de lo necesario. Un estudio detallado de esos materiales y sus roles y sus significados nos muestra el hecho que estas obras, contrario al pensamiento contemporáneo, fueron esenciales y eficaces. Al final, la gran riqueza y fama de los plateros de Chan Chan probó ser su ruina. La ciudad fue un rico objetivo para los incas a fines del siglo XV. De acuerdo con Pedro César de León, cronista español del siglo XVI, cuando los incas conquistaron Chan Chan, estos secuestraron a los plateros y los pusieron a su servicio en la capital andina del Cusco. Estas prácticas son un recordatorio de que los artistas expertos fueron altamente buscados por líderes políticos, tanto que esos artesanos se convirtieron en codiciados botines de guerra. Variaciones en las preferencias materiales ponen en relieve la pregunta más desafiante y de mayor alcance que impulsa este proyecto. ¿Cómo podemos discernir y interpretar las ideas indígenas de valoración? ¿Cómo y por qué ciertos materiales fueron seleccionados y transformados en algunas de las obras de arte más espectaculares del mundo antiguo? Las variaciones en los regímenes de valor se enfocan a medida que avanzamos hacia el norte en la exposición, especialmente cuando entramos en Mesoamérica. Aquí el oro tenía poco interés, al menos hasta los periodos más recientes antes de la conquista. El jade fue por excelencia el material de lujo más antiguo y duradero para los olmecas y los mayas, como ha señalado Laura Fioy. Y era un material raro. La única fuente de jade en las Américas es el valle del río Motagua en Guatemala. Las artes suntuarias, como se definen tradicionalmente, no solo tienen un alto valor, sino también son relativamente pequeñas en escala y ligeras, cualidades que hacen que valga la pena transportarlas a grandes distancias como regalos reales, artículos de comercio o ofrendas devocionales. Estos muchachos no viajaron, al menos no muy lejos. Pero los pequeños objetos de jade lo hicieron y llevaron consigo idea a lo largo y ancho de Mesoamérica. Este hermoso jade en forma de concha, con una enigmática imagen de una elegante mano que agarra una criatura mitad felino y mitad insecto, probablemente fue tallado por un artista olmeca en la región de la costa del Golfo de México en el primer milenio antes de nuestra era. Pero terminó en una tumba quizás hasta 1000 años después,
en lo que hoy es Costa Rica, a más de 1,000 kilómetros de distancia. En la foto derecha vemos el contexto de la tumba en Talamanca de Tibás, excavado por arqueólogos del Museo Nacional de Costa Rica. Las artes de lujo pueden ser pequeñas en escala, pero a menudo tienen una gran influencia externa. Fueron uno de los principales medios por los cuales se intercambiaron ideas a través de las regiones y el tiempo. Y uno de los grandes intercambios de ideas fue, por supuesto, el trabajo del metal. Como ha señalado Dorothy Hostler, Blanca Maldonado y otros, la orfebrería llega a México tarde. El oro solo después de aproximadamente el año 1000 de nuestra era. Como ha señalado Leonardo, la cantidad de oro producido en México nunca fue grande y en realidad nunca usurpó el lugar del jade o las plumas como materiales más preciados. De hecho, sabemos que los trabajadores del arte plumario tenían un estatus más alto que los trabajadores del oro. Aquí, por ejemplo, vemos a artistas plumarios en el Códice Florentino. Pero cuando los artesanos del sur y centro de México fabricaron obras en oro, fueron piezas notables. Este besote o tapón de labios fue magníficamente moldeado en forma de una serpiente lista para atacar. Los besotes son un tipo de tapón que insertaba a través de una perforación debajo del labio inferior. Bueno, es difícil imaginarnos que fueran usados para tomar desayuno, pero sí eran parte de la vestimenta ceremonial o de batalla y fueron usadas en ocasiones específicas. Ahora, en el siglo XXI, podemos ver la joyería de labios como puramente decorativa o quizás como un acto rebelde. Pero para los mexicas era profundamente simbólico. El título mexica para el cargo real era Huetlatoani o Gran Orador. Y como señaló Patrick Kajowski, el adornar de la boca capturaba la posición de poder. Los besotes fueron los marcadores visuales del discurso elocuente y veraz esperado de la realeza y la nobleza. Elaborado a partir de lo que los mexicas consideraban un material sagrado, un besote como este habría subrayado la autoridad divina del gobernante. Este besote, en particular, es excepcional. Tiene una lengüeta articulada que se habría movido cuando el usuario se movía. Pero tales obras son extremadamente raras. La mayoría fueron fundidas en el siglo XVI. El saqueo del conquistador fue legalmente aprobado siempre que el quinto real, el 20% del botín para el rey español, fuera pagado. Entre las últimas obras de la exposición se encontraban pequeños ornamentos de oro de México conocidos como el Tesoro del Pescador. Estudiado hace 30 años por Luis Torres y Franco Velázquez, este colgante de escudo mixteco saqueado por los conquistadores fue estampado con la letra C y una corona. Ya había sido marcado como parte del quinto real y estaba en camino al rey español
cuando el barco se hundió, solo para ser recuperado por un pescador de pulpos en la década de los 70 frente a la costa de Veracruz. La mayoría de las obras de oro precolombino terminaron así. Se fundieron en una barra de oro o lingote, como el famoso tejo de oro mencionado por Leonardo. Y ese lingote me lleva a mi último punto. Las artes suntuarias, especialmente los metales, se encuentran entre las formas de arte más raras y vulnerables. La piedra y la cerámica son difíciles de destruir, pero los materiales de las artes de lujo son rápidamente reutilizados al servicio de nuevos dioses y nuevos reyes. Los metales, en particular, son los materiales más mutables. Las obras de arte de oro y plata se fundieron fácilmente y se transformaron en lingotes para facilitar el transporte y el comercio. Es decir, en general, lo que sobrevive de las artes suntuarias es poco. Pero estas obras son esenciales para obtener una visión más completa de las artes visuales de las Américas antiguas. Nuestra idea del corpus del arte prehispánico suele estar formado por obras que son comparativamente difíciles de destruir, como los monumentos de piedra. Pero estas obras pequeñas y a menudo frágiles representan los mayores logros de esos extraordinarios artistas del mundo antiguo. La sed por los metales preciosos fue, en última instancia, el acelerador de la destrucción masiva de comunidades indígenas en el siglo XVI y posteriormente. La búsqueda de oro por parte de los españoles finalmente llevó a una pérdida devastadora de vidas de nativos en las Américas. Pero aspectos de estas grandes tradiciones sobrevivieron de otras maneras. El trabajo con plumas, que vimos tan memorablemente en el antiguo Perú, también prosperó en México, y la tradición continuó en el periodo colonial, particularmente en contextos sagrados como en las iglesias. En la pantalla se encuentra una de las primeras obras de arte cristiano de las Américas. Es una composición en madera construida casi completamente de plumas. Las plumas, un material sagrado en el periodo precolombino, se utilizaron tal vez sorprendentemente para obras votivas de la Iglesia Católica. Las plumas de aves fueron consideradas apropiadas para transmitir temas trascendentales. El tema es la Misa de San Gregorio, la historia de un papa del siglo VI y la idea del sacramento cristiano de la comunión. La obra ha sido estudiada por Elena Estrada, Alessandra Russo, Claire Bergot y Frédéric Vincent, entre otros, y gracias a ellos sabemos mucho. Fue creada en 1539, encargada por el gobernador de la Ciudad de México, don Diego Guanitzin, descendiente de Moctezuma, y el fraile Pedro de Gante. Este celebra la declaración de 1537 del Papa Pablo III, que expresa que los miembros de la población indígena eran, en verdad, seres humanos racionales. En el siglo XXI, este concepto nos parece chocante. ¿Se cuestionó?
la humanidad de la población indígena? En el siglo XVI, sí. Los europeos no tenían base para entender estas complejas civilizaciones de las Américas. En este momento, la educación europea se basaba en la Biblia y los autores clásicos. Pero los mexicas no aparecen en la Biblia y los incas no aparecen en Plinio. ¿Cómo llegas a un acuerdo en la comprensión de estos seres y su lugar en el mundo? En sus deliberaciones, el Papa tomó en consideración las delicadas obras de plumas que le habían sido enviadas como regalos. Basándose en parte en el arte y la sofisticación de estas obras, el Papa decidió que los indígenas de las Américas eran en verdad seres humanos racionales. La declaración del Papa significó varias cosas. Uno, significaba que la población indígena podía poseer tierras. Dos, significaba que podían recibir los sacramentos. Y tres, quizás lo más importante, significaba que no podían ser esclavizados. Es un trabajo conmovedor en muchos aspectos. Y es un trabajo que premia a quienes miran de cerca. Aquí hay un primer plano de algunas de las preciosas plumas de Cotinga. La pintura también incorpora colibrí, espátula rosada y otras plumas. Y un detalle de la inscripción. La inscripción en sí está hecha de plumas, materiales raros, bellos y sagrados, que nos atraen y nos transportan a otro lugar. Las obras que hemos visto esta noche, obras profundamente conmovedoras, nos brindan conexiones tangibles con las grandes tradiciones de la antigua Latinoamérica. Pero también nos dan la oportunidad de reflexionar sobre nuestras vidas, sobre la manera en que le concedemos valor a ciertos materiales y sobre la manera en que estos expresan ideas. Esos objetos, antes que nada, nos recuerdan el deseo humano de fijar creencias, valor y permanencia en una existencia fugaz. Gracias. Bravo. Qué cosa, wow, hemos todos disfrutado esta excepcional charla que nos ha regalado Joan Pillsbury. Nos ha arrancado a ustedes y a mí, estoy seguro, más de un suspiro a lo largo de esta hora de exposición realmente brillante. Y nos ha mostrado efectivamente objetos que, bajo la definición latina, podrían calificarse como nec plus ultra, ¿no? Esa expresión que literalmente significa no hay más allá, sino que expresa lo que es lo máximo, lo perfecto. Y esos son los objetos que de una manera clara y contundente ha descrito Joan en esta conferencia. Sin embargo, también ha sido no solo una exposición emotiva, sino una clase magistral, porque nos ha explicado de una manera muy sencilla toda la discusión que ella a lo largo de los años, junto con su equipo, llevó para concluir que era el lujo y que era un objeto suntuario, ¿no? Son ejes fundamentales, sin duda. Ella nos ha hablado las materias primas altamente valoradas
¿no? Por su calidad excepcional, por su escasez, o bien por haber sido importadas, ¿no? Ella nos ha hablado también que esos objetos se definen así como objetos de lujo por las muchísimas horas, son muchísimas, eso lo ha cuantificado, por ejemplo, Adrián Velázquez, que se dedican a su elaboración. Y obviamente que implican de igual manera una gran destreza en su fabricación por parte de estos artistas que eran realmente dotados, que eran realmente calificados para hacer estos objetos. La parte que más me gustó, debo subrayarlo, es cuando ella dice que son objetos esenciales, no son objetos superfluos, sino esenciales y sobre todo eficaces para el orden social y el orden divino. Debemos también considerar que en el uso, ¿no?, y el goce de estos objetos de lujo juega un papel muy importante lo que ha sido definido como la sinestesia, es decir, la combinación de todo lo que hace referencia o hace uso de nuestro oído, de nuestro olfato, de nuestra vista, de nuestro tacto, ¿no? Todas estas sensaciones combinadas de lo que es realmente grato, ¿no? Los sonidos, las fragancias, las texturas, incluso la temperatura, ¿no?, de un objeto, ¿no? Por ejemplo, la calidez de un objeto de oro o la frialdad de uno de jade, los colores y los brillos, son todos elementos que juegan un papel fundamental y que nos dicen, como concluyó de una manera magistral Joan Pillsbury, que no son, que van mucho más allá de esos simples lingotes, de esas simples y banales monedas que pueden haber sido de oro, pero que no tenían todas estas dimensiones que ella mencionó, sino que simplemente alimentaban y regulaban sobre todo un mundo financiero en Europa. Hemos gozado muchísimo, Joan, aquí hemos aprendido muchas cosas, entre otras la máxima que me voy a llevar yo para el día de mañana es que no puedo desayunar con el besote puesto, es muy importante quitárselo antes del desayuno y sobre todo antes de dormir. Tenemos aquí un número gigantesco de llamadas, de comunicaciones, lo estoy viendo en la pantalla, gracias ingeniero Franco. Claudia Venegas, te leo, aquí está el pendiente, dice María José Con, una gran arqueóloga, te manda saludos desde el bellísimo estado de Quintana Roo. Liliana Rodríguez se felicita por tener otra plática sobre arqueología. Irene Gómez, imagínate, escribe desde Guadalajara, pero no la Guadalajara de Jalisco, sino la de España. O sea, está desvelándose para escuchar y claro que ha valido la pena, ¿no?, postergar un poquito el sueño. Mauricio Marat, un gran amigo, fotógrafo. Buenas tardes, saluda desde Medios de Lina, lo aprecio mucho. Nuestro habitual colega, amigo Hugo Delgado, te manda saludos desde Coyoacán. Una grandísima historiadora, muy admirada por todos nosotros, Alejandra Moreno Toscano, dice buenas tardes. Otra gran amiga, pues muchos amigos, Rosalba Nieto Calleja, arqueóloga de Lina. Ángel Bustos, está escribiendo desde Querétaro, aquí en la República Mexicana. Paloma Carcedo manda saludos desde la ciudad de Lima, ya en la hermana República de Perú. Adriana Carrión está en Chicago, te dice buenas tardes. Juan Pablo Poveda desde Bogotá, Colombia. Hay saludos de Silvia Ramírez, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Rosa Pariona te está viendo desde Lima, Perú, y obviamente embelesada por ver todo lo que es su herencia, su tradición, la tradición andina que tú has mostrado con tanta emoción. Los alumnos de la UAEM aquí en el Estado de México, Irma Toledo de la Escuela de Enfermería, de Zacualco de Torres en el Estado de Jalisco, Manuel Aguilar, quiero pensar que es nuestro amigo
de California, ¿no? Allá de la Universidad de California. Un gran saludo a Manuel, Víctor Manuel Herrera, aquí de la alcaldía de Azcapotzalco, lugar de plateros, ¿no? Todavía tienen una tradición ahí de metalurgia que continúa en la colonia. Monserrat Saldaña escribe desde Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Muchos saludos del Museo Nacional de Antropología, Roberto Vieira, que hace unas réplicas maravillosas, gran amigo. Bernardo Gallo, de Playa del Carmen, ¿no? Ya me gustaría, obviamente, estar por allá en Playa del Carmen. Luego, alguien que tú conoces, ya me perdí aquí, el maestro Amado Linarte, de Valle de Bravo. José Luis Punzo, gran arqueólogo, ya estuvo con nosotros hablándonos de sus temas. Gran, gran amigo José Luis Punzo, desde Morelia, allá en Michoacán. Xochitesca Yauciguat de Lina. Alguien que tú conoces muy bien, que se llama James Doyle, que manda recuerdos, ¿no? También hay saludos de Guadalajara, Jalisco, para que no digan que nada más de Guadalajara, España. Ale Monreal dijo que es muy interesante. La arqueóloga Blanca Paredes, gran experta, entre otras cosas, en la civilización tolteca. Excelente oportunidad de escuchar estos temas. Escribe María del Rocío Gutiérrez de la UNAM. Ricardo Vázquez del Politécnico Nacional. Carlos Murillo, Irapuato, Guanajuato. Alguien que conocemos, Laura Filloy, magnífica conferencia de Joan Spilsbury. Una gran muestra, dice, de inteligencia y conocimiento de las culturas antiguas de América, menciona ella. Alejandro Bustamante, excelente conferencia. Todos quedaron fascinados. Adriana Manrique, qué belleza el Spondylus, dice. Luis María Beter Parodi, desde Lima. Mucha gente de Perú, Blanca Paredes, ya la mencionamos. Olga Leticia Martínez, José Luis Ramírez, cuánta belleza. Mario Lima, Régulo Franco, desde la costa norte de Perú, ¿no? Escriben de Mexicancia, yo creo que es mi amigo, sí, claro, Bertrand Lobjoie, el más francés, bueno, igual que Gignac de la ciudad de Monterrey. Muy querida Joan, nos vuelves a asombrar después de verte en Austin, ¿no? Él te va siguiendo, tienes tu grupo de fans. Admiro, dice Bertrand, tanto la calidad de investigación con la manera con la cual lo narra. Sí, ojo, estudiantes que nos están viendo, esto es una clase magistral, es una manera excelente, es la mejor manera de presentar los resultados de una investigación. Yo creo que todos hemos aprendido mucho. Ya estamos casi por terminar, pero voy a leer algunas preguntas de manera que Joan tenga oportunidad de interactuar un poco con nuestro nutridísimo público. Y aquí está Feren Castillo, de la Universidad de Trujillo, aquí allá en el norte de Perú, premiado con el premio de Shanghái como gran arqueólogo, junto con nuestro amigo Gabriel Prieto, ¿no? Dos grandes arqueólogos. Dice, es interesante, dice, entender el lujo como ostentación del poder. Es interesante entender el lujo como ostentación del poder, pero ¿qué pasa? Dice, en las sociedades que no son complejas, ¿no? Hay la idea de lujo en las sociedades más antiguas que no tienen una gran complejidad en lo que toca a organización social, política y económica. ¿Qué piensas tú, Joan, de esta pregunta de Feren Castillo? Es una buena pregunta. Muchas gracias, Feren. Muchas gracias por asistir a la conferencia. Es una buena pregunta y para mí yo creo que la idea de lujo de artes suntuarias empieza con la idea de distinción, con desigualdad, yo creo. Entonces, cuando pensamos en comunidades donde no hay tanta distinción, donde no hay tanta jerarquía, yo creo que no es un tema importante en estas comunidades. Yo creo que es una cosa que es a partir del nacimiento, de empezar con una manera, un sistema de separar a la gente, ¿no? Bueno, puede ser que sufro de esa
idea cristiana de la idea negativa de lujo, ¿no? Como Leonardo dijo, soy de Berkeley, ¿no? No soy de, no, no soy de una, de una parte del mundo que es que el lujo es una cosa admirable, ¿no? Pero es una pregunta interesante. Hay que pensar en eso un poco más. Pero muchas gracias. Bueno, aquí tenemos varias preguntas más. Luz María Tena, ¿cuáles eran las especies de aves, ¿no? ¿Qué pájaros, qué aves se usaban más para la plumaria en Perú? ¿No? Tú mencionaste por ahí la guacamaya, ¿no? Hay un trabajo por ahí de nuestra amiga Heidi King, que es muy importante sobre plumaria del Perú. ¿Qué le puedes decir tú a Luz María Tena sobre las especies de aves? Bueno, hay varios aves que han usado. Se piensa que el guacamayo era muy importante por esa idea de dualidad. El amarillo y azul, el aire, la tierra, no sé. Pero varias personas están estudiando las plumas ahora. Leonardo mencionó Heidi King, pero también hay un grupo en Perú que están excavando en el mismo sitio que se llama Corral Redondo. Y hay un grupo también de Canadá, Justin Jennings y sus colegas, que están estudiando las plumas para saber más del sistema de obtener las plumas, ¿no? Entonces, están usando, ¿cómo se llama este sistema de... están estudiando las plumas para saber más de lo que estaban comiendo. Si estaban comiendo comida de la costa o de la selva. Y los isótopos, ¿no? Isótopos estables. Ya. Entonces, eso es una pregunta que está estudiando, pero... me han dicho que también en Chan Chan mismo que han encontrado talleres para trabajar con plumas y además que cajas para contener las, los aves también, ¿no? Entonces, los aves no tienen que morirse, ¿no? Se puede sacar las plumas. Los pájaros no están felices cuando sacan las plumas, pero sí se puede hacer. Y también se puede usar las plumas que se caen también. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de un muy buen amigo, que lo conozco hace muchos años, Rodolfo Run Galván, ¿no? Y que dice que debe ser haber sido inolvidable conocer al gran profesor Walter Alba, ¿no? Tú tienes una buena relación con él. Y haber visto, ¿no? Todo lo que él obtuvo de la tumba del señor de Zipán. ¿Qué puedes decir de aquellos recuerdos y de la magnificencia de esa tumba que fue excavada como pocos, ¿no? Yo veo los reportes del equipo de Walter Alba y la verdad los envidio por el detalle y el cuidado con el que exploraron ese contexto que originalmente había sido saqueado. ¿Qué nos dices, Joan, de la tumba de Zipán? Fue un momento increíble. Y en realidad yo era muy joven, yo era estudiante y llegué a esa área, you know, por accidente, en realidad. Pero lo importante es que lo que hizo Walter y los éxitos que él tuvo para cambiar la idea de la historia peruana. Cuando yo era estudiante, muchas personas, sobre todo en Lima, me preguntaron, ¿por qué estás estudiando arqueología? ¿Por qué te interesa esta historia precolombina? Nadie me preguntó eso después de Zipán. Yo creo que Zipán fue un momento importante en el país y indicó un momento que cambió nuestra idea de la historia peruana, pero también era muy importante para una serie de proyectos peruanos de arqueología que han sido increíbles, ¿no? Los proyectos de, como por ejemplo, Santiago Uceda, que fue un gran mentor mío. Lo extraño tanto todavía. Y Santiago Uceda fue estudiante en el
proyecto arqueológico muy, muy grande en Chan Chan, Valle de Moche, de Harvard, en los años 70. Y lo que Santiago hizo después con su propio proyecto, con su gran colega Ricardo Morales, ellos hicieron un proyecto mil veces más largo y más importante. Y yo creo que CIPAN marcó un momento de una explosión en la arqueología peruana y que hemos visto muchos proyectos importantes de arqueólogos peruanos. Bueno, en Chan Chan, Carlos Wester, su proyecto en el norte, cerca de Chiclayo, su trabajo, él encontró una tumba de la sacerdotisa increíble, excepcionales. Entonces, para mí ha sido un honor increíble de estar en la Costa Norte viendo mis colegas, mis amigos, haciendo proyectos que son modelos para todo el mundo. Fue increíble. Efectivamente, hay una tradición, eso déjenme comentarlo para el público de México, ¿no? Que una de las tradiciones académicas dentro de la arqueología más sólida del continente americano, sin duda, es la peruana, ¿no? Tú mencionaste a Carlos Wester La Torre, ¿no? Con sus grandes descubrimientos, y para quien no ha oído de Santiago Uceda, sin duda uno de los arqueólogos latinoamericanos más importantes de todos los tiempos, que murió de una manera prematura, ¿no? Relativamente joven, alguien que todos extrañamos y que ha dejado una huella, pues como muchos colegas del Perú. Es una gran tradición. Yo también mencionaría la arqueología que ahora se hace, por ejemplo, en el Brasil, o la arqueología que se hace en Guatemala, ¿no? Hay arqueólogos de clase mundial, y Latinoamérica, pues en eso siempre ha estado presente, no solo por la riqueza de su patrimonio, sino por los especialistas que lo estudian. Joan, aquí Juan Delgado pregunta con respecto a tu exposición Golden Kingdoms, ¿no? ¿Cómo comparar, ¿no? La versión que hicieron en Los Ángeles con aquella que se hizo en Nueva York, y cuál fue la reacción del público, ¿no? Está un poco, ¿no? Se pregunta sobre el impacto que tuvo en la comunidad local e internacional tu exposición. Bueno. Es una muy buena pregunta, ¿no? Y las exhibiciones eran distintas en Los Ángeles y en Nueva York. Bueno, Los Ángeles fue muy especial para mí porque tuve el honor de trabajar muy cerca de Kim Richter y su equipo de gente, y algunos estudiantes de Manuel Aguilar que fueron increíbles, ¿no? Entonces, la exhibición en Los Ángeles está muy cerca de mi corazón, ¿no? Y, por ejemplo, las plumas del Imperio Wari en Los Ángeles, fue espectacular. Y fue muy lindo también para ver gente de toda la ciudad visitando el Getty, incluyendo personas que no han visitado el museo antes, creo. Entonces, bueno, fue un placer total en Los Ángeles. Nueva York es Nueva York, ¿no? Entonces, hay la prensa. Bueno, se puede decir que Nueva York, los periodistas están más cerca. Entonces, la exhibición recibe muy buena prensa en Nueva York, como por ejemplo el New York Times y el Washington Post, ¿no? Pero fue un momento para mí inolvidable visitar la exhibición con amigos y también solamente yo sola, y ver la gente de todo el mundo visitando la exhibición. Recibimos en total, en las dos cosas, casi 500,000 de personas. Entonces, fue increíble. Y lo bueno, y eso fue una cosa muy importante para nosotros, porque hay muchas personas que tienen interés en el arte precolombino, y sabíamos que ellos iban a
venir a visitar la exhibición, pero también queríamos llamar atención y atraer a la gente que no sabía nada y que no tenía, no sabía nada de los moches, de los incas, de los chimur, y queríamos invitar a ellos para visitar y explorar y aprender de la mágica y de la brillantez de las culturas precolombinas de las Américas. Ah, qué lindo eso que has dicho. Ya estamos casi sobre el tiempo. Te comento que te está escuchando muchísima gente. Aquí veo una disculpa, no podré leer todas las intervenciones. Grandes historiadoras de Lina, historiadoras del arte, Rosa Casanova, Esther Acevedo, gente que yo quiero mucho y que admiro. No, está también mandando un mensaje David Alire García, que es el enviado de la agencia Reuters, gran periodista de New Mexico, que como dice él, vive aquí en Old Mexico. No, David Alire, un gran saludo. Y también otro señor que escribe desde Nagoya, su nombre es Saburo Sugiyama, dice: hola, Joan, realmente brillantes tus materiales y tu presentación, ¿no? Igualmente brillantes. Y te hace una pregunta: ¿qué piensas del simbolismo del oro como sol? ¿No? Yo creo que a todos los humanos les gusta el oro por su color brillante y que se relaciona directamente con el sol. Pregunta si has encontrado, si tú conoces alguna pieza de oro que representa al sol. Oh, ¡qué pregunta tan interesante! Bueno, estoy de acuerdo que en muchas culturas, bueno, puede ser casi todas, el oro está vinculado con el sol. Y en Perú, por ejemplo, la plata con la luna. Pero una imagen del sol mismo, no sé, tengo que pensar en eso. Bueno, sabemos, bueno, en una presentación tan corta, no pude presentar todo. Y hay un hueco enorme en mi charla esta noche y ese hueco es Colombia. Bueno, y las tradiciones de oro en Colombia son increíbles. Y vamos a ver una experiencia muy importante en los años que vienen sobre Colombia. Pero sabemos de antropólogos de Colombia que algunos ornamentos de oro han sido puesto en el sol para regenerar su energía. Entonces, pero una imagen del sol, no sé. Yo creo que siempre pensamos en el sol en una manera basado en imágenes de ropa. Entonces, yo creo que tenemos que ampliar nuestra visión un poco y pensar en esta pregunta tan interesante. Hoy por la mañana recibía un correo de la grandísima Clemencia Plazas del Museo del Oro, ¿no? Allá en Bogotá, María Alicia Uribe, ¿no? Todos ellos te quieren y te admiran mucho, y efectivamente es un mundo gigantesco el de la metalurgia de Colombia, además con una diversidad y una riqueza única en el continente, ¿no? Yo ya alguna vez estuve dando una conferencia sobre el oro mexica en Bogotá y me sentí menos, porque sí es una cosa, ¿no?, realmente espectacular. Y al igual que los textiles que tú mencionaste, que son, ¿no?, obras de arte, todos los textiles andinos, ¿no?, los textiles peruanos. Desgraciadamente aquí en México, como saben, la conservación no ha ayudado y son pocos los textiles que han llegado de tiempos prehispánicos hasta nuestros días y en un pésimo estado. Joan Pillsbury, ha sido un verdadero privilegio tenerte aquí. Hemos escuchado, repito, una conferencia magistral. Estoy muy, muy emocionado y muy agradecido con alguien a quien quiero mucho, a quien conozco hace muchos años, ¿no? Y que, bueno, ya no le pregunté, pero ella está haciendo grandes trabajos en este momento con todo un equipo. También está ahí James Doyle para remodelar las salas, ¿no?, de las Américas en el Museo Metropolitano, también haciendo una labor titánica, en este caso no una exposición temporal, sino una exposición permanente. Una historia
una historiadora del arte, perdón, Joan Pillsbury, de clase mundial, líder de grandes equipos de investigación e interesada en nuestro pasado, el pasado de la América Antigua. Joan, muchas gracias. Muy buenas noches. Saludos por ahí a Ned. Ella está transmitiendo en este momento desde el sótano de su casa en el estado de Maine, muy cerca de la frontera con Canadá. Dice que escucha mucho el francés en los alrededores. Y pues Joan, muchas gracias otra vez. Y querido público, si a ustedes, pues como me imagino, disfrutaron tanto como yo esta conferencia, pues corran la voz, díganle a sus conocidos, a sus amigos, que tenemos este ciclo en el Colegio Nacional, la Arqueología Hoy, que está dedicado a un mundo que es apasionante. Nosotros hacemos divulgación científica arqueológica y, como pudieron atestiguar, pues traemos a los máximos representantes a nivel internacional de esta rama del conocimiento que es la arqueología y obviamente las ciencias afines. El Colegio Nacional es una institución que está dedicada a ustedes, libertad por el saber, acceso gratuito al conocimiento. Estamos muy orgullosos de nuestra función social. Los invitamos entonces el próximo mes. Hablaremos, como había mencionado, sobre un poco sobre arquitectura. Pasaremos del oro al tezontle y del jade a las estacas de madera, un tema totalmente diferente. Los espero dentro de un mes aquí en el Colegio Nacional Libertad por el Saber. Muchas gracias. Muy buenas noches. Esta semana en el Colegio Nacional. Revalorar la diversidad. Historia del español en América, Nueva España. La invención de la imprenta y sus consecuencias en la vida cotidiana americana. El lujo en el arte de la América precolombina. Enfermedades virales emergentes. Epidemiología y genómica evolutiva. Del 17 al 21 de mayo, el Colegio Nacional te invita. Delineado facial.